hola, feliz domingo para todos. Hoy les voy a enseñar a hacer una cosa preciosa para decorar su cocina. Los materiales que necesitaremos en el día de hoy son un bizcocho de cerámica en forma de cupcake, una tabla de madera giratoria, decalizador, un punzón, las tijeras, un pincel y una servilleta. Comenzaremos poniéndole a nuestro cupcake el color rosado para simular el helado de fresa. Con una capa fina de vinilo vamos a darle a lo que tiene marcado como si fuera el helado. La parte inferior del cupcake vamos a hacerla de color marrón para que simule que es una torta deliciosa de chocolate. Vamos a darle un toque de crema pastelera deliciosa a nuestro cupcake con este amarillo pálido. Le ponemos también unos deliciosos chips de chocolate. Vamos a dar el toque rojo a esta deliciosa fresa. Mientras se seca perfectamente el cupcake, vamos a empezar a hacer la tabla. Tenemos previamente cortada nuestra servilleta, vamos a separar las capas. No olviden, cuando vayamos a decorar la tabla, de quitarle el papelito a la servilleta. Aplicamos decalizador en toda la superficie para que así sea más fácil adherir la servilleta, dejando el margen inferior del círculo porque ese lo vamos a pintar de un color. Cuando ya hemos pegado la servilleta en la tabla, vamos a darle unos toquecitos para que se vea más luminoso nuestro porta cupcakes. Con la punta reversa del pincel podemos darle los punticos. Vamos a trazarle la raya inferior del círculo. Con el punzón vamos a darle unos toquecitos a la fresa para hacerla más real. Y con un pincel delgado vamos a ponerle el verde a las hojas de la fresa. Una vez terminado el cupcake de cerámica, vamos a pegarlo con silicona fría sobre la tabla, justo en el centro. Y este es el resultado final de nuestra tabla giratoria para decorar la cocina. También la podemos poner en la mesa del comedor con el aceite de oliva, el vinagre, la sal, para que sea un accesorio perfecto para acompañar nuestros platos favoritos. Y si no nos vieron hoy en De Tus Manos, pueden buscarnos en www.petruma.com. Hasta el próximo domingo.